Y ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo instalar Git en Windows 11 y sobre todo explicando un poco las diferencias y también las opciones adicionales que tiene en otro sistema operativo, lejos de las que ya se conocen en Windows, que meramente es el comando de Git clone, ¿no? Para esto pues vamos a ir al sitio oficial, vamos a abrir cualquier navegador y aquí le vamos a poner Git. Ajá. Es git-ssm.com. Aquí le voy a decir que ahorita no. Y nos vamos a ir al apartado de Downloads. Y aquí tenemos el cliente para Windows. Para poder verificar que tenemos el instalador correcto, podemos ir a nuestro botón de inicio, darle clic derecho y en el apartado de sistema, y aquí dice procesador a 64 bits. Por lo tanto, hay que asegurarte que tu paquete descargado sea el correcto. Ajá. En caso contrario, si tu sistema es de 32, pues descargas la versión de 32, ¿no? Yo cuál recomiendo entre la portable y la que se va a instalar directamente en el sistema, yo recomendaría la que se instala directamente en el sistema, ya que es la más completa. Hecho esto, pues le podemos dar clic en la carpeta contenedora, vamos a cerrar el navegador y vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Si nos sale el control de cuentas, le decimos que sí. Esperamos unos momentos. Aquí tenemos los términos generales de lo que es GNU o el GNU Project. Y pues bueno, un poco de cómo se utiliza, cómo se puede redistribuir y aceptar los términos de uso y condición. Aquí le daremos en siguiente. Aquí seleccionaríamos la ruta en donde se va a estar alojando. Le daremos en siguiente. Y aquí algo suma y extremadamente importante son las características adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad nueva que es agregar Git al perfil de Bash en una terminal de Windows. Entonces le vamos a marcar aquí porque me parece bastante interesante. Le daremos en siguiente. Podemos renombrarlo o incluso instalarlo en un folder diferente. Yo lo voy a dejar en el que viene por defecto, que es la ruta de Git en Git. Le daremos en siguiente. Y en este caso, pues vamos a estar seleccionando el editor que nosotros ocupemos por defecto. Esta es una de las tantas posibilidades que tenemos en Windows, a diferencia de Linux. Y que en este caso pues sería setearlo en un editor por defecto. Por ejemplo, Visual Studio Code, Vim, Sublime Text, Atom, VS Codium o el famoso Notepad, ¿no? Aquí yo lo voy a dejar en Vim y le voy a dar en siguiente, ¿no? Aquí también podemos crear un nuevo repositorio si es que lo queremos utilizar como un tipo... como de la rama principal, por si queremos almacenar nuestro propio repositorio o utilizar nuestro equipo como si fuera un proveedor de paquetes a otros equipos, ¿no? Entonces depende mucho del perfil que le vayan a dar, y aquí le voy a decir que Git decida por mí, ya que me va a estar dando un control general, ¿no? O permisos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos utilizar Git única y exclusivamente para Bash. Si ustedes recuerdan o son usuarios de Linux, cualquier distribución de Linux, sea Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, la que sea, únicamente tenemos en su mayoría acceso mediante una terminal. Esto puede ser Tilix, puede ser Bash, puede ser ZSH, puede ser Alacrity, Xterm, ¿no? Entre muchas otras. Pero aquí le podemos setear única y exclusivamente el acceso para Bash. Es decir, el símbolo del sistema con el perfil de Bash y encimarle Git. Y aquí dice por si lo queremos utilizar como command line o CLI y software de terceros. Esto me parece que también es una opción buenísima. Y por si quieres agregar opciones extras que pues corresponden a los perfiles de los Unix adicionales al PAT o al perfil del Bash RC o del ZSH RC, ¿no? Entonces depende mucho del uso o de con qué sistema operativo pues estés haciendo
este tipo mancuerna, ¿no? Para llevarlo de la mano. Es decir, si lo vas a hacer exclusivamente para Linux o si lo vas a hacer incluso para un Unix tipo FreeBSD. Aquí le daremos en siguiente. Yo voy a seleccionar el Third Party y el tipo de conexión que, al menos para mí, la más genérica, que sería el OpenSSH, sobre todo para los bundlet, que son los paquetes de construcción. Utilizar únicamente la librería OpenSSL, que sería el Security Socket Layer abierto. Es decir, que el protocolo de la H al final también lo tendríamos como una opción. Es decir, cuando nosotros clonemos con git clone, que también lo podamos hacer tanto del HTTP normal y la S al final, o el HTTPS, que sería para sitios que nos requieran un login, ¿no? Entonces, esto va a definir el alcance que va a tener únicamente para repositorios o links públicos, o también hacerlo para links privados. Esto, pues, es una opción que no muchos nada más dan siguiente instalar sin darse a la pausa de esto, y por eso es que muchos usuarios, principalmente los de Linux, dicen que Git no sirve, pero en realidad es porque no lo instalaron de la manera o con las opciones correctas. No es que no sirva, sino que aquí es un poco más restrictivo, precisamente para que no se pierda el control de que pudiéramos estar exponiendo nuestro sistema operativo de Windows a links que pudieran ser dañinos, ¿no? O que hagamos una copia sin querer de un sitio privado, ¿no? Entonces, pues es meramente para eso. Obviamente estoy hablándolo a rasgos muy generales y le daremos en siguiente. En este caso, pues ya sería como que el estilo que tendría, tipo Windows, con el estilo de las líneas de Unix, y pues bueno, las otras opciones, dependiendo de cómo te quieras comunicar con Git, yo lo voy a dejar por defecto. Y en este caso sería utilizar la MindTTY, que sería una terminal por defecto. Aquí, como no existe un intérprete de Bash directamente en Windows 10 o Windows 11, te va a instalar un complemento, es decir, una terminal adicional, o bien utilizar la consola de Windows. Que bueno, aquí yo siento que está un poquito mal dicho, porque para mí es el command prompt, no es consola, y yo lo conozco más como símbolo del sistema. Pero aquí ya es entrar en controversia con algunos, porque pues depende cómo se los hayan enseñado en la escuela, ¿no? En este caso, pues bueno, yo le voy a decir que me coloque una terminal adicional. ¿Por qué? Porque pues bueno, yo aquí me voy a estar moviendo como si lo hiciera en un Linux. Es decir, yo voy a poder estar utilizando comandos como el list, que es para listar, el pwd, que es para que me dé el directorio donde yo me encuentro. Y en el caso de que lo utilice directamente con la consola de Windows, como aquí lo llama, estaría utilizando, por ejemplo, para listar, el comando de dir, que es el de directorio. Entonces depende de qué sistema predomine en tu facilidad de uso. En mi caso, manejar este tipo de cosas, pues yo tengo un poquito más de habilidad sobre la terminal directamente que el símbolo del sistema. Y pues bueno, en este caso, el perfil que se va a estar utilizando, el pool de Git, que yo sugiero que sea el por defecto para evitar problemas de compatibilidad. Las opciones adicionales son meramente para tareas específicas. Y en este caso, ¿cómo va a estar administrando las credenciales? Si las quieres utilizar de manera directa, o quieres un asistente que te esté preguntando si quieres hacer tal acción o no. No, esto ya quedaría como que más a... Vuelvo nuevamente, dependiendo del nivel que tú tengas. Y en este caso, habilitar el File System Caching, que viene a ser el que se almacenen como parte del historial, archivos temporales dentro del sistema. Si quieres que únicamente se utilicen links simbólicos que denoten esa ruta alojándola a la carpeta de temporales, o directamente que sí se almacene en tu sistema operativo. Vuelvo a repetir, depende mucho del perfil de cómo tú vayas a ocupar Git. Yo lo voy a dejar que
ocupe directamente el sistema porque es más rápido y aparte porque no son archivos así como que ostentosos, ¿no? O sea, al menos yo sí tengo disco duro como para pues darme un poquito ese lujo. Aunque así, pues honestamente no se nota tanto, ¿no? Aquí, pues esto totalmente opcional, habilitar el soporte experimental para pseudo consolas y habilitar el Build File System Monitor. En este caso sería, por ejemplo, por si quieres utilizar consolas adicionales o ventanitas negras para rápido que no estén certificadas, que incluso tú puedas desarrollar tu propia bash, tu propia terminal o incluso unos proyectos que son externos, que también Git se pueda unir a esos proyectos y que te lo reconozca como un comando interno del sistema. En este caso, pues bueno, la construcción experimental, si es que también requieres que utilice este tipo de funciones adicionales y no simplemente el uso de la herramienta que es directamente clonar. Es decir, que tenga todas las opciones de las tareas adicionales en esas terminales externas. Yo no voy a utilizar ninguna externa más que la que me recomienda directamente Git, que es la Mint.ttjek, me parece. Entonces vamos a esperar a que termine. Esto va a depender sobre todo de la velocidad de tu internet y de la potencia de tu equipo, y en este caso pues correr por ejemplo directamente Git Bash y ver las notas de lanzamiento. En este caso pues yo le voy a decir que no y le voy a dar en finalizar, y ya tenemos esta terminal que es un poquito pues amigable. No es tan personalizable, esto yo creo que al menos para el usuario viene a ser como que lo de menos, pero la diferencia entre lo que es el símbolo del sistema, que bueno, tú también puedes lanzar desde aquí. La diferencia está en que esta va a reconocer comandos de Linux y esta va a reconocer comandos de Windows. Es decir, que para saber en qué directorio estás o listar los directorios, aquí lo harías con dir y aquí lo harías como si lo hicieras en un Linux con el comando de ls. Entonces, comandos de Linux sí te los va a estar respetando, por ejemplo el pwd, que es para saber en qué ruta te encuentras, o en este caso el mkdir, que es para crear un directorio. Por ejemplo, el change directory dos puntos, ¿no?, para ir una ruta hacia atrás, por ejemplo aquí listar, y en este caso manejarte un poquito mejor, ¿no? Change directory satiel, en este caso listamos change directory por ejemplo en OneDrive, ¿no? Vamos a pasarnos a OneDrive, listamos nuevamente, y aquí mkdir es la, bueno, una carpeta que se llame anime, ¿no? Por ejemplo. Y listamos nuevamente y ya se nos creó nuestra carpeta anime en nuestra carpeta llamada OneDrive. Entonces, no simplemente te va a estar agregando, por ejemplo, el programa en git-version, sino que te va a proveer de una terminal temporal, ¿no? Entonces, aquí ya depende de dónde tengas tu ruta. Por ejemplo, creo que está como acceso rápido, pero bueno, si nos vamos a la de OneDrive, vemos cómo perfectamente me creó la carpeta que yo le indiqué, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una utilidad muy buena. Yo personalmente, no es por presumir, no es por otra cosa, bueno, incluso el control más L, que es para limpiar, o por ejemplo el de clear, ¿no? Limpias la terminal, ya sea con el control más L o con el clean. Como les vuelvo a repetir, no es presunción de nada. Esto es simplemente porque yo pues lo ocupo para trabajar directamente. En donde estoy es en Dell. Entonces, allí, pues, a pesar de que yo me dedique al mantenimiento de servidores de Linux, pues yo no me escapo de en algún momento agarrar computadoras con Windows, ya sea Windows 10 o Windows 11, que ahorita pues está haciendo esa transición ya que se hizo el lanzamiento de oficial. Incluso algunos clientes pues llegan como que para la instalación de alguna que otra utilidad, y al menos a mí se me hace más fácil estar navegando, estar administrando
con este tipo de terminal, ¿no? Entonces yo les quiero compartir esto porque yo sé que el uso de Git ya todos lo conocen, ¿no? Podemos modificar las opciones, ¿no? El tipo de texto, que en este caso sería la font que va a estar utilizando esta terminal. Por ejemplo, a mí me gusta una que se llama... Ah, pero creo que no la tengo instalada. Vamos a utilizar la Cascadia Mono, que es una de las novedades de Windows 11. Aquí le voy a aumentar el tamaño. El font Smoothing, creo que es como el tipo blur que tiene. ¿Cómo se va a estar mostrando el mouse? La selección... parcial, copiar como HTML, propiedades de la terminal, en este caso sería el tamaño por defecto. Son opciones muy básicas y el tipo de terminal que quieren como que emule, ¿no? El perfil más o menos. Y pues bueno, si quieren tener un sonidito por ahí, y le damos en aplicar y guardar, ¿no? Y ya se vería un poquito mejor, ¿no? Entonces ya tenemos el Git instalado y pues de eso se trata, ¿no? De tenerlo aquí y pues de hacer uso de él. Git-help, que creo que es con doble guión. Y pues bueno, te puede estar mostrando cómo, por ejemplo, clonar, cómo agregar, cómo mover, cómo restaurar, cómo separar el checkout, el status, por ejemplo. Podríamos darle guión, guión, status y te va a decir qué opciones hay adicionales. Si tú te vas al menú de inicio y aquí le pones Git, ¿no? Aquí en todas las aplicaciones, buscas aquí Git, también tienes... el Git directamente en una bash, que sería el perfil normal. Tienes el Git... ¿dónde está? En un CMD, que sería manejarlo directamente desde aquí. Vamos a ver si en este caso sí lo admite. Git clone. Y vamos a pegarlo. Creo que aquí sí lo... Sí. En el CMD sí lo reconoce. En este caso sería, yo creo que por cuestión de que las limitantes de todavía la terminal por seguridad, porque la de Linux es un poquito más restrictiva, ¿no? Entonces vamos a darle este no conoce. No conoce las rutas, ¿no? Por ejemplo, no conoce las rutas. Entonces sí te tendrías que mover en este caso como si lo hicieras con el CMD. Pero vemos cómo aquí perfectamente me clonó el de Darkness. Entonces si nosotros vamos y lo buscamos de este lado, que sería en este equipo, me parece que creo que directamente en el usuario Satiel, que sería aquí. Y aquí tenemos el de Darkness y vemos cómo perfectamente nos pudo copiar esto, ¿no? Creo que aquí pues, sería cosa de estar checando, ver cómo habilitar la opción. Yo recuerdo que en la versión anterior pues no tenía ningún problema. Puede que haya seleccionado algo mal por ahí. Pero vean cómo está funcionando perfectamente en el otro perfil. También pudiéramos ver otra de las opciones, que en este caso es... tener una interfaz gráfica que no simplemente se maneje con terminal. Por ejemplo, crear un nuevo repositorio, clonar un repositorio existente, que en este caso, ¿de dónde lo vas a copiar y dónde lo vas a guardar? En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio, voy a seleccionar la carpeta y directamente clonar, ¿no? Bueno, me dice que el directorio ya existe. Pues bueno, vamos a crear uno que esté en la de descargas y que sea aquí, ¿no? En la de downloads, ¿no? Le damos en... Ya. Creo que los puse al revés. Target directory. No, es cierto, sí es aquí. Clonar un repositorio existente. ¿De dónde viene el código? Viene de aquí. Y bueno, estándar, completa y compartida. Y recursiva, ¿no? Por si quieres copiar los submódulos.
Pues bueno, aquí no le entiendo tanto porque no lo había utilizado de manera gráfica. Posiblemente, pues bueno, voy a seleccionar directamente los documentos. Clonar. Dice que la ubicación ya existe. Bueno, eso ya lo estaría yo checando. Y pues nada más, ¿no? No lo había ocupado con interfaz gráfica. Pensé que nada más era de dónde viene, para dónde va y tal. Pero pues creo que también son opciones de la carpeta al momento de la instalación. Entonces, pues yo nada más estaba haciendo uso de la terminal adicional que te da, que es la TTY, ¿no? A ver. No, pues es que desde aquí. En el CMD o en Bash. Es MintGW64. No. Entonces ya es cosa de que la vayan personalizando. Y vamos a ver si tiene más opciones. Así súper rápido. Título del copiado. Opciones. Los colores, que en este caso son los del sistema. El fondo. Vamos a agregar uno un poquito más claro. Aplicar. Que ni se ve nada. El tema, que por cierto también tiene temas, vean. Ah, se ve súper bonita, vean. Yo creo que le voy a dejar este. Transparencia apagada, baja, media o alta. Vamos a dejarla en media. Ah, no. Pues, así sí va ahí la mija con el señor. Opaca cuando esté focuseada, en este caso enfocado. Bueno, cuando no esté seleccionada. El cursor. Y en este caso la font, por si la quieren cambiar. Que en mi caso la cascadia es la novedad en Windows. Los shortcuts, control shift más insertar, alt space más enter, que sería para abrir el menú en pantalla completa, switcharlo en una ventana, control más plus o en este caso cero o menos para ampliar, que sería maximizar, incrementar o decrementar ¿cómo decirlo? Control más más, control más menos. Control más cero sería el 100%. Está bastante interesante, vean. Entonces sería cosa de estar checando qué otras opciones tiene. Obviamente, como esto es nuevo, no me había dado cuenta que se integra bastante bien a Windows 11. Selección del clipboard, ¿no? Que serían como que lo que les decía, ¿no? Copiar como HTML. El estilo de la ventana. El lenguaje que va a estar utilizando. Y propiedades, ¿no? Default VIP, que sería el sonido. Vamos a darle en aplicar y guardar, ¿no? Posiblemente esto se esté marcando ya en la siguiente, ¿no? Que la volvemos a abrir. No, yo creo que se tiene que setear la transparencia cada que lo abras. ¿Qué más sería? No encuentro las opciones como para cambiarlo del HTML o ver si lo soporta o hay una manera de tenerlo ya de manera, pues, predefinida. Yo creo que sería o bien checarse las preguntas frecuentes de cómo habilitar, por ejemplo, de manera nativa el HTTPS, ¿no? Y si no, pues tendríamos que volver a reinstalar el paquete para estar viendo, checando entre todas las opciones cuál sería la más correcta, ¿no? Pero yo, de así súper rápido, yo me estuve yendo más por la posibilidad de que te diera una terminal en Linux y que también, pues bueno, si es que tú tuvieras Vim, lo estuviera integrando directamente en esa terminal y utilizarlo como si fuera un Linux, ¿no? Entonces, bastante útil, bastante interesante. Habría que probarlo, ver hasta qué punto puede llegar en una herramienta como Visual Studio Code. Y, pues bueno, cómo se puede estar administrando. Entonces, me parece una opción bastante buena, súper recomendadísima. Y, pues, esto sería todo acerca del tutorial de cómo instalar una terminal con Git
en Windows 10 o Windows 11. Espero les haya gustado, suscríbanse, comenten, ya después les voy a traer la solución a los problemas más comunes. Voy a hacer un tipo recopilatorio de cómo se podría estar utilizando ya una vez que me aprenda a fondo las nuevas opciones, porque como les vuelvo a repetir, habilité características que son nuevas, que todavía se están testeando y que puede que tengan errores. Entonces es completamente comprensible esto, pero con la posibilidad a que en algún momento, si es que tú vienes de Linux y necesitas utilizar Windows, tengas una terminal y tengas la facilidad de utilizar Git por alguno de los tres métodos, con CMD, con Bash o del modo nuevo, que es el modo gráfico, que no le entendí tanto, ¿no? Pero pues bueno, eso sería prácticamente todo. Espero les haya gustado. Díganme si quieren que les muestre más tutoriales acerca de terminales de Linux en Windows y de cómo se podría estar explotando para no perder flujo de trabajo al momento de estarte moviendo en una terminal, y por si desconoces cómo moverte en Windows, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente todo. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Yo soy Satiel. Bye.